qué consistió el trabajo que recién hiciste con los chicos, mostrando videos y explicando algunos ejercicios? Bueno, el tema es tratar de que ellos entiendan a la tarde los cuatro ejercicios que vamos a hacer. Hoy trabajamos a la tarde los defensores, los mediocampistas y los delanteros separados. Y entonces ellos tienen que tratar de hacer cada uno una función en cada ejercicio. Entonces explicarles antes los ejercicios nos ayuda a sacarle las dudas si las tienen y a ganar tiempo de ejecución en el momento que los ponemos en marcha en la cancha, ¿no? La idea de explicárselos antes y que los vean en animaciones y en video es ganar ese tiempo y tratar de hacerlo más efectivo el entrenamiento. ¿Cómo es la recepción de los chicos? ¿Cómo los ves en este tipo de trabajo? ¿Cómo, si prestan atención? ¿Hacen consultas? ¿Tienen algunas inquietudes? No, excelente, la predisposición la mejor. La verdad estamos sorprendidos porque tienen un muy buen nivel técnico y tienen una predisposición al entendimiento importantísima, con lo cual la verdad que está saliendo todo muy bien y vamos cumpliendo los objetivos que Matías se fue trazando para esta pretemporada. Recién hablabas del nivel técnico, ¿cómo es el trabajo en el campo de los chicos? ¿Ellos pueden soportar las cargas y el nivel de exigencia de cada entrenamiento o ustedes lo van dosificando? Bueno, la realidad es que las primeras cuatro sesiones de entrenamiento ellos realmente hicieron de sparring, brindando posición de acuerdo a la función en el campo, o sea, los delanteros a nuestros defensores, los mediocampistas contra los mediocampistas y los defensores contra los delanteros de la primera. Ahora la idea es que de a poco ellos vayan también haciendo sus ejercicios y la pretemporada entonces no solamente les sirva desde el punto de vista de sparring, sino que también como un crecimiento individual como futbolista, ¿no?